Buenos días. Hoy hemos dormido en Siberia. Ha hecho un frío, pero vamos, cualquiera sale del saco de dormir. Dentro del saco es como perfecto, o sea, se está a una temperatura ideal. Pero sacas el brazo, como estoy haciendo ahora para grabar, y flipas. Voy a salir y hacer un cafelito. Entonces, a nosotros nos pasa igual que a todo el mundo, ¿eh? Cuando estás aquí en el saco metido, dices, venga va, 5 minutitos más y salgo, 5 minutitos más y salgo. Eso también pasa aquí. Empieza un nuevo día en Eslovenia. Mira la estatua del manto blanco. Está todo esto de aquí congelado, Dios. Con razón hacía tanto frío esta noche. La madera con el rocío, pero el rocío está congelado. Qué pasada. Para el que venga, una hoguerita preparada para el que se anime. Si tú un día vienes por Eslovenia, pasas la frontera y encuentras esta posición que te hemos enseñado con el dron en el vídeo anterior, tienes una hoguera preparada y el sitio limpio, y te hemos cortado un poquito de madera también por si quieres alargar el tema. Hoy hemos desplegado las placas solares porque hace un día estupendo, por a ver si fin, se cargan. Después de 5 días de niebla, continúa nuestra aventura en Eslovenia. Recuerda que si quieres seguir toda nuestra aventura de la vuelta al mundo, suscríbete a nuestro canal, una pareja de cicloturistas viajando dando la vuelta al mundo. ¡Chao, publicidad! ¡Vamos, adelante! Patrimonio de la UNESCO. Vamos a ver, que creo que estamos ya solo a 2 kilómetros de llegar. El problema es a ver dónde dejamos las bicis. Bueno, pues parece que ya llegamos. Bueno, hemos dejado ahí las bicis, las maletas. Ay, es verdad, la mochila. Uy, es verdad. Don't care about people. But the bears usually come also close to the houses because they're hungry and really? they go into the trap bins. Oh yeah. Wow. Yeah. And if they have, can come really close. Yeah. But so it's good to all follow the news. Or
because the locals in that region is present the bear in this period. Join the zoo. Okay. Have a nice day. Okay. Pero Guiri, que llegan tarde. Ya estamos entrando en la cueva de Skogjanejad, ¿vale? Y os vamos a enseñar, porque este es uno de los sitios más bonitos de Eslovenia. De verdad que si tenéis la oportunidad de venir a verla, es una pasada, es preciosa, parecen sacadas de una película de fantasía. Es que bueno, y una cosa que nos ha fascinado es que para descubrir alguna de las cámaras de esta cueva tenían que venir en barco por el río, la primera persona que lo descubrió fue en barco, claro, y por el río. Imagínate meterte por ahí con un barco dentro de una cueva enorme, toda oscuras. Qué miedo, bueno, una pasada, con el frío que debe hacer. Entrada de la cueva, no veas. Aquí habíamos dejado nuestra bici. ¿Cómo se sufre cuando dejas la bici por ahí? Bueno, desde este sitio tan precioso que he encontrado, que es una zona de picnic que está justo aquí al lado de la cueva de donde hemos salido, vamos a comer alguna cosita. Y vamos a buscar ya un sitio para acampar. Hoy es un día tranquilo. Lo más importante es que os queremos enseñar estas cuevas de Eslovenia, que son de las más famosas que hay en este país y que realmente son una joya, ya las habéis visto. Vamos a comer alguna cosita. Estoy haciendo un poquito de pasta, spaghetti, con un poquito de cebolla, ajo y zanahoria y un poquito de tomate frito. Me he dejado Blanca por ahí, que está robando la electricidad ajena y aprovechándose de los wifis. Bueno, ya hemos colgado el agua, vamos a buscar un sitio para acampar echando leches. Pues vamos al lío.